Nosotros muchas veces, todos nos ven volando, pero nos ven muy poco en tierra. Entonces hoy quisimos acercarnos a la comunidad y decirles, mira, aquí estamos. Aquí estamos para ayudarlos a solventar, no todas sus necesidades, pero sí algunas de ellas. Y por eso vinimos con un grupo grande de especialistas conformados por los oficiales, hombres y mujeres de la Fuerza Aérea Colombiana, los oficiales profesionales de la Reserva, donde le vamos a permitir a la comunidad que tenga acceso a especialistas que muchas veces es muy difícil acceder. Cardiólogos, medicina interna, pediatría, medicina general, traemos unos medicamentos, vamos a ayudar a la comunidad, nos vamos a acercar a ellos. La Brigada de Salud se cumplió las instalaciones de la Ciudadela Educativa Agrícola de Guadalajara de Buga. La jornada fue aprovechada por decenas de personas, especialmente por niños y adultos mayores. Es buena la jornada porque uno se demora mucho en los hospitales para que lo atiendan aún. Yo estoy enferma hace como 4 o 5 meses y me mandaron unos exámenes y no he podido sacar la cita para que me vea el médico, para que me dé los resultados de los exámenes. Le doy gracias a Dios y que es muy bueno porque muchas veces uno no tiene para ir en de un especialista, entonces le damos la gloria y la honra a papito Dios que nos dio esa oportunidad hoy. Además de los especialistas, también se brindaron los servicios de medicina general, charlas de educación y prevención de enfermedades y recreación para los más pequeños. Una jornada social bien bonita que hace la Fuerza Aérea, agradecerle a toda la Fuerza Aérea, agradecerle pues a la nación, por supuesto, lo que siempre queríamos los colombianos, que las fuerzas militares, la Fuerza Aérea, la policía se acercaran más a la población, y qué mejor que de esta forma, brindándoles mejores condiciones de salud, atención en salud, especialistas que tanto se demora una EPS subsidiada y contributiva en brindar la oportunidad de ir al especialista, y medicamentos. Qué buen hombre esta oportunidad que nos da la Fuerza Aérea, y que sean muchas, es lo que le pedimos hoy al coronel Guzmán, para llevar a la población rural, que también se lo merece. Sí, también lo hacemos en zona rural. La zona rural tiene muchas dificultades para poder montar el andamiaje, pero también lo hacemos. La última que hicimos aquí en zona rural del Valle fue en el municipio El Tambor, en la vereda del Tambor del municipio de Viges. Hasta allá fuimos. No es fácil llegar allá, pero allá está la gente que nos necesita también, que tiene muchas dificultades. Lo vamos a hacer, lo hemos hecho en el municipio del Cerrito. Es la primera vez que venimos a Buga con estas actividades, pero lo vamos a seguir haciendo, y junto con la alcaldía vamos a coordinar para llegar a la zona rural del municipio. Los integrantes de la Fuerza Aérea Colombiana se marcharon de Buga con el compromiso de seguir trabajando de la mano con la Secretaría de Salud del municipio para realizar más jornadas de este tipo e impactar positivamente en la salud de los bugueños.